Hola Macuteros, soy Antonio y nos vamos de viaje a la India. La India es el destino ideal para viajeros con espíritu aventurero y con ganas de experimentar sensaciones auténticas. Desplazarse no siempre es fácil, ya que es el segundo país más poblado del mundo. Estos son los 5 transportes que debes utilizar para moverte por la India. En el número 5, el autobús. No es el método de transporte más seguro, ya que la excesiva velocidad y los adelantamientos imposibles hacen de ello una experiencia casi suicida. Hay autobuses para ir prácticamente a cualquier rincón, por lo que es un transporte muy práctico para desplazarte en trayectos cortos. En el número 4, el barco. En el sur de la India hay una zona conocida como los Backwaters, donde casas barco y aldeas se reparten por multitud de canales. En la zona centro de India, en Hampi, puedes cruzar el río en un puti. Sí, habéis oído bien, un puti, una balsa de caña y alquitrán en la que las personas, animales y vehículos se transportan de un lado al otro del río. Es un transporte precario, pero muy funcional. Número 3, el clásico rickshaw indio, pequeño y ruidoso. Con un motor de 125 centímetros cúbicos es la opción ideal para moverse ágilmente dentro de las ciudades. No olvides siempre cerrar el precio del trayecto antes de subir. En el número 2, los transportes alternativos, moto y coche con conductor. En las zonas rurales, alquilar una moto y moverte a tu ritmo es toda una aventura. Debes poseer nervios de acero y un karma excelente para conducir en la India. Así que si no estás habituado a conducir moto, es mejor que alquiles un coche con conductor por día. La opción de conducir coche uno mismo por carretera es del todo desaconsejable por el caos circulatorio de personas y animales. La falta de reglas y los adelantamientos imposibles son el día a día. Número 1, el tren. El tren es el medio de transporte más utilizado en la India y su sistema de reservas es un verdadero laberinto merecedor de un estudio antropológico. Si no reservas tu billete online con uno o varios meses de antelación, apuntándote en la lista de espera waiting list, siempre encontrarás que todos los trenes están ya llenos. Un truco para sacar billetes de tren sobre la marcha es solicitar una plaza de emergency quota. Estas plazas se guardan siempre para dar cabida a emergencias de última hora y también las venden a turistas, solo cuando estos las solicitan. Vendedores de té y comida recorren constantemente los vagones abarrotados de gente. No existen papeleras dentro, todo se tira al suelo o por la ventana. En viajes largos, el volumen de basura acumulada, la vorágine humana y el calor pueden convertir la experiencia en incómoda e incluso frustrante. Dentro del tren existen infinidad de categorías. La más alta es la 1A, primera clase con aire acondicionado. ¿Eh? Almohaditas y un servicio fetén. Y la más baja es la doble C, chair car, con asientos duros de madera. Viajar en un vagón con aire acondicionado es como viajar en una nevera, así que es aconsejable elegir vagones con ventilador, with fan. La India no es un país fácil para el viajero, pero lo que es seguro es que no te dejará indiferente. ¡Buen viaje, Macuteros!
quiero decir lo mucho que me gusta este país, lo mucho que me ofrece desde el punto de vista espiritual.